¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos nuevamente con lo que comenzábamos la semana próxima pasada, la fiesta, la tercera fiesta de Arbolito, la fiesta de la familia Lali. Estamos con todo lo que acontecía el día domingo. Empezamos con la pialada, continuamos con la categoría cuero tendido, basto y encimera. El desafío que tanto se esperaba entre Ricardo Pucheta y Joaquín Criollo como cierre de esta espectacular fiesta. Algunos comentarios de lo que aconteció con el sorteo de la fiesta de Apadrinando, la entrada rifa a la fiesta de Apadrinando este sábado último, comentarios de fiestas que se suspendieron y comentarios por ahí también de fiestas nuevas que están entrando en Apadrinando para los próximos meses. Pero ya nos metemos en el campo de jineteada a ver algún pasaje de la pialada de ternero allí en la tercera fiesta de Arbolito en los pagos de Coronel Vidal. Bueno, y comenzaba el día domingo 2 de abril, la segunda jornada de la fiesta de Arbolito, con la pialada de ternero, puerta afuera. Ahí estábamos viendo algunos tiros de lazo, tempranito comenzaba la pialada, y luego se venía la apertura oficial de la fiesta. Ahí estaba abanderado, gente de trabajo, apadrinadores, capataces de campo. Bueno, como en toda fiesta gaucha, se izaba el pabellón nacional, se cantaba el himno. Ya estaban los primeros reservados también atados a la sidera de los acarreadores para después de la presentación ir directamente a los palenques, donde, bueno, ahí vemos floreando a la bandera, a los payadores, Cristian Méndez, Carlos Marquesine, donde iba a estar Agustín Cerodio, el Indio Pampa, en los relatos, en la animación. Bueno, y se venía la categoría cuero tendido. Prepárese que creo que vamos a tener un muy lindo programa de buenas jineteadas en esta hora de Apadrinando al deporte gaucho. Joaquín Caturetti y el Pericón de Mendizábal. Le echaba el 2 Joaquín, seguramente porque el potro lo apuraba. Ahí está, categoría cuero tendido, categoría difícil para el jinete, que bueno, de a poquito se va implementando, podríamos decir que en los últimos años es una nueva categoría que se ha implementado en los ruedos de jineteada. Bruno Beltrán en la horqueta. Este llegaba al tiempo de jineteada, tiempo cumplido, 3.50 el puntaje para Bruno Beltrán en la horqueta de Íñigo. Una yegua vistosa arriba, le daba tiempo al jinete festejarla de lonja cruzada con el rebenque, y se iba uno de los campeones de la categoría basto y encimera en el Festival Mayor, como es Gervasio Lennon, que en esta oportunidad le ganaba la colorada de Corti. Buenas piernas, buenos jinetes en la fiesta de los hermanos Lali para la tercera, valga la redundancia, fiesta de Arbolito. Gastón Mario y el Viento Norte de Balsa. Ahí está el hombre de Chascomú, también acostumbrado a hacer la categoría cuero tendido, otro de los jinetes que llegaba al tiempo. Los apadrinadores se quedaban con el jinete en brazo, difícil el tiro que le hacía, el hombre como pegado en el cuero, que es difícil esta categoría, un hombre que acompaña con la cintura, con el cuerpo al reservado. 4.50 era el puntaje para Gastón Mario. La fiesta criolla de los amigos del Seibo en Chascomú, 1 y 2 de julio, por allí andará el programa Apadrinando. Santiago Eiras, el hombre local en esta oportunidad, le ganaba la pata loca de Suárez a Santiago Eiras. Les decía, una gran fiesta en los pagos de Chascomú, que ya va a arrancar
la programación aquí en Apadrinando, donde andaremos con el programa allí por ese pago gaucho como es Chascomús. La monta que veíamos recientemente es del zurdo jinete Néstor Galeano de Madariaga en el Tormenta de Tolosa. 2 puntos para el jinete del pago gaucho. Ya también vamos a tener toda la programación de la fiesta de José Carlos Ledesma para el 2 de julio en los pagos de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires. Atilio Apialaza en la venganza de Ledesma. Y así un tiro parecía que se venía al suelo, pero quedaba sentada nomás la potra, lo dejaba el jinete en el suelo y se reincorporaba nuevamente, ¿no? Se fue hasta cerquita al suelo, sentadita en los garrones, pero no se terminó de caer. Solamente dejó el jinete cerquita del suelo para no golpear. Imágenes del dron, de las costas del alambre, y se iba el jinete Arana. Ahí nomás quedaba el sueño de Arana muy cerquita del palo. Héctor Zubiarri de los pagos de Ayacucho en el Cara Pálida del Centro Tradicionalista de Ayacucho. Ahí están dos ayacucheros, los pagos de Vidal. Zubiarri con cumplía, el Cara Sucia que se iba a las cortitas abajo buscando las riendas. Y bueno, esta es una categoría donde el jinete no puede hacer mucha fuerza con las riendas, más vale tiene que acompañarlo. Entonces por ahí algunos potros, al no encontrar las riendas, no se plantan firme a corcoviar. Pausa, ya seguimos apadrinando desde Coronel Vidal para todos ustedes. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Buenos Aires Latina Producciones Artística presenta sus artistas exclusivos, los número uno del folclore, como lo son los manceros santiagueños de Leocadio Torre. Los auténticos legendarios Jibotí. Estos maravillosos artistas y otros recorren todo el país. Donde usted lo requiera, no lo dude. Llame ya por consulta. Dirigirse al teléfono 011-2256-1785. La opción del momento para tu evento privado o público. Buenos Aires Latina Producciones. Bueno, el 25 de mayo, la fiesta de Recife, la fiesta del Penacho, de Marcelo Cugat, fue suspendida por motivos de mal tiempo y se va a realizar el 20 de junio. En la próxima semana seguramente vamos a tener nuevamente la programación porque se está reprogramando la fiesta de Arrecife, la fiesta que coordinaba Marcelo Cugat el 25 de mayo, se va a realizar el 20 de junio y la próxima semana tendremos ya la reprogramación definitiva de esta fiesta. Y seguimos también disfrutando de las imágenes que hacía nuestra producción, Ayelén con su dron, con los camarógrafos, del escenario, de los reservados, y continuaba la categoría cuero tendido con Elías Freicha, que le ganaba cerquita el palo el chinito de Medina. Salía enojado el chinito, este lo uno. Y bueno, el público muy atentamente mirando la jineteada. Se iba Ángel de los Santos y el cuidadito de Asad. Ahí está el jinete de Chascomú.
lo complicaba el potro y lo dejaba en esa colgada paradito al jinete Ángel de los Santos. Corría para atrás del cuero y se le complicaba al jinete. Buena cantidad de público en la fiesta de Arbolito, un campo muy grande, pero bueno, se veía gente en toda la vuelta mirando el espectáculo de la jineteada. Complicado el potro, a las vueltas arriba le ganaba al jinete Tomás Vivo, en el potro era el sargento de Gutiérrez. 0 puntos para Tomás. Gran jineteada y folclore en Arroyito, el 9 de julio, provincia de Córdoba. También está toda la información, toda la programación aquí en Apadrinando. Se iba Facundo Bravo y la Rosa María de Dalponte. Ahí está la potra. ¡Ay, qué vuelta que daba el jinete en el aire! La quiso largar y lo abarajó. Lo complicó, medio que le aflojó, que la quiso largar a la potra. Ahí donde quiso echar el 2, lo enganchó con la rienda en la espuela y lo hizo dar una vuelta. Kevin Rodríguez y el 2 de oro de Leite. Otro que salió complicado y le ganó el 2 de oro de Pedrito Leite. Estos potros de Leite con el tendido, con la clina corcovial, muy bien. Señores jurados, jinete que acomodaba las riendas, Ramiro Fernández y el chifle de Rogeri, también se le complicaba. El chifle de Rogeri ganándole a Ramiro Fernández. Categoría cuero tendido, categoría para ir haciendo los potros. Los potros nuevos para que vayan agarrando lo que es un campo de jineteada. Tija Suárez, este tiene experiencia en esta categoría. La potra es la Nena de Contreras. Bueno, cumplía con la monta, una linda monta, la del veterano jinete de los pagos de Coronel Vidal, que recibía en la noche anterior un reconocimiento por su trayectoria. 3,80 era el puntaje para Tija Suárez. Matías Gallego y el Pimeo de Benedetti. Ahí está el joven jinete que lo traía lindo. Y bueno, lo complicaba, lo corría para adelante. Lo traía firmadito en las riendas, tratando de medio como hacerle palanca. Y bueno, ahí lo cargó sobre la cruz y le ganaba. Segunda gran jineteada en San Agustín. Santa Fe, también va a estar toda la programación aquí en Apadrinando el 9 de julio. Agustín Ezébola en la segunda de Íñigo, que se le fue ganando la segunda también. Arisca la potra del tropillero Íñigo de los pagos de Coronel Suárez. Cruz Varela y el Pajonal de Iglesia. Ahí está el hombre de capilla del Señor de la provincia de Buenos Aires. Cruz Varela cumpliendo con la monta, llegando al tiempo de jineteada, una de las lindas montas también. 3,60 era el puntaje para Cruz Varela en el Pajonal de Iglesia. Felipe Pucheta y el Yacaré de Leo. Ahí estaba el jovencito jinete de los pagos de Escobar, Felipe Pucheta, en el Yacaré de Leo. Otro son Arisco de Leo, buena genética de hace años en la manada. Y bueno, salen bellacos las primeras atadas, ¿no? Matías Palacio y el Croto de Pavón. Ahí está un potro bien afirmadito en las riendas, el hombre también lo lleva aseguradito, firme en el cuero, cumplía con la monta.
2.10 el puntaje para Matías Palacio. Vigésima novena Fiestas Patrias en Saladillo, 6, 7, 8 y 9 de julio. Fiestas Patrias de Saladillo, la que coordina la familia La Forcada. Por allí andaremos con la tropilla La Pingén, con el programa Padrinando. Los 4 días de fiesta en los pagos de Saladillo, provincia de Buenos Aires. La grande del invierno de la provincia de Buenos Aires. Se iba Dylan Rivarola. Ahí estaba cumpliendo con la jineteada. El potro era el cacique de La Roque. El jinete Dylan Rivarola, que bueno, en este caso no hacía punto, seguramente algún defecto le encontraba el jurado, algún toque, algún charque, para no sumar punto en esta monta. Y ahí estaban los tres jurados que nos decían que el primer premio era para Gastón Mario en el viento norte de Balsa. El segundo premio era para Tija Suárez en La Nena de Contrera. Nueva pausa para informar a la paisanada. Seguimos en Apadrinando y con la fiesta de Arbolito. Primer Festival de Destrezas Criollas en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 4 de junio por la mañana. Juego de riendas para menores de 13 años y para dama. Por la tarde, juego de riendas libres con importantes premios. Al primero, 90 mil pesos. Al segundo, 70 mil pesos. Al tercero, 50 mil pesos. Y en el repechaje, 35 mil pesos al cuarto, 30 mil pesos al quinto y 25 mil pesos al sexto. Estarán presentes las gateras de Stud de Pablo Crespi de Pergamino, auspicia Municipalidad de Leandro N. Alem, coordina Lalo Arce. Por consultas, diríjase al número que aparece en pantalla. El 4 de junio la cita es en Bedia, provincia de Buenos Aires. Ahora se venía la categoría Basto y Encimera, reservados y jinetes elegidos. Brian Gómez y el puñal de Mendizábal. Ahí está el jinete de los pagos de General Madariaga con el reservado de los pagos de Rausch. Brian Gómez y el puñal. Tiempo de los apadrinadores, jineteada cumplida. El puntaje para la primer monta era de 2.50 para Brian Gómez, la monta número 1 de la categoría Basto y Encimera, y el puñal de Mendizábal. Se iba Gastón Mario y el Oriental de Balsa. Ahí estaba el ganador de la categoría Cuero Tendido con el mismo tropillero. Un potro que se quedaba en las patas, lo hacía cabecear feo después de esa casi caída para atrás al jinete Gastón Mario. Y veremos el resultado del jurado. Sí, señor, 0 puntos para Gastón Mario, porque se lo chocaba con la mano sobre el tuce al reservado en esa cabeceada, en esa llevada para adelante en las riendas. Ángel de los Santos y La Pinina de Tolosa. Ahí estaba el jinete de Chascomú, la reservada de Coronel Pringles. Ángel de los Santos, la yegua que se venía, el hombre que la acompañaba con el cuerpo. Bueno, creo que dos accidentes. Veremos qué decía el dron. Un punto para Ángel de los Santos. Con el apadrinador y el potro. Si podemos verla desde el aire. Se iba Fabricio Martínez, el mendocino de San Rafael, en el quebracho de Leo. Ahí está el jinete mendocino,
que estuvo en la final de Apadrinando, que estuvo en la final del Caldén, que fue tercero el año pasado en Jesús María, el anteaño. Bueno, uno de los grandes jinetes en la categoría Bastos y Encimera, este Fabricio Martínez, que viene de una provincia que no hay tantas jineteadas como las provincias del centro, como es Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis. Es de Mendoza, pero es un gran jinete en la categoría Bastos y Encimera. Cuarta jineteada de las Pilchas Gauchas es el domingo 3 de septiembre en González Moreno, Partido Rivadavia. En nuestro Partido Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, coordina Javier Cres. Luis de Recar y la mayonesa de Irrueta. Ahí le ganaba la mayonesa a Luisito Recar. Iba enojada, lo llevaba para adelante, lo complicaba. En ese tiro le pasaba las dos riendas para el mismo lado, fíjese. Y bueno, se le complicaba para seguirle el ritmo. Una yegua que iba corcoviando muy bien, con muchas ganas. Lamentablemente, en una ganada para adelante, lo dejaba con las dos riendas para el mismo lado el jinete. Kevin Rodríguez y el paisanito de Leite. Está el jinete de los Pagos de Rausch. En este 25 de mayo anduvimos por los Pagos de Urdan Pilleta, de espectador, acompañando a Luciano Gauna, su fiesta, viendo lo que acontecía con la monta especial de Masi Bazán y el Matrero. Bueno, gracias también a todos los amigos que saludamos por allí en los Pagos de Urdan Pilleta, en la provincia de Buenos Aires, la fiesta de Luciano Gauna. Agustín Ezébola y la Canaria de Romero. Ahí está el diminuto jinete que le tocó perder en esta gateada, que se le quedaba de punta, se le quedaba suspendida. Y bueno, perdía el recado el hombre y lo complicaba. Se iba ganadora la Canaria de Romero. Mariano Ascurraín en el Mapuche de Iglesia. Ahí salía con muchas ganas el Mapuche. Muy bien el caballo, corcoveando. Este Rubén Iglesia, un hombre que es criador, que cría sus propios reservados. Y bueno, que busca buena genética de tropilleros viejos. Y aquí tiene los resultados. Como estábamos viendo, que hay buenos caballos. Vimos en el programa pasado que echó en la categoría grupa. Y se iba Cruz Varela en el Cruz Diablo de Santa Cruz. Ahí está el caballo de Pochi Santa Cruz con Cruz Varela. También una linda topada. El hombre que se jugaba, el potro que le respondía. Veremos qué decía el jurado. 4 puntos para Cruz Varela en el Cruz Diablo de Santa Cruz. Linda la monta del jinete de Capilla del Señor. Gervasio Lennon y la hechicera de Carly. Ahí está la reservada de Héctor Carly, tropillero de los Pagos de Coronel Vidal. También otro hombre creador de potros, de reservados, como es Héctor Carly, de los Pagos de Coronel Vidal. Un punto para Gervasio Lennon, en este caso en la hechicera. La jinetea del año en Carlos Tejedor, el domingo 17 de septiembre. La que organiza Miguel Ferreira este año en el Club Gorras de Cuero. Ya anda con las entradas a la venta en todo el país. Martín Tancredi y el Cuervo de Benedetti. Ahí está Tancredi, joven jinete de estos pagos. Bueno, en un potro también ariscazo de Benedetti, que lo dejaba sentado en un basto y le cambiaba de tiro. Seguramente lo había complicado con la mano el rebenque, como estamos viendo la imagen. 0 punto para Martín Tancredi.
La 16ª fiesta de Apadrinando es en América, provincia de Buenos Aires. La fiesta de este programa, el 15 y 16 de octubre. La entrada rifa está en venta en todo el país. Si no tenés vendedor en tu pago, nos llamás y por correo te enviamos la entrada rifa para que vengas a la fiesta. Y si no podés venir, estás participando de los fabulosos premios que tenemos este año. Veíamos la monta de Matías Palacio en el Loco de Pavón. Bueno, el Loco, un caballo complicado, que de a ratos lo convidaba para adelante, se plantaba, lo llevaba, lo traía al jinete, y el jurado decía que hacía un punto, sonaba la campana y lo perdía el jinete. Leo Gómez y la muñeca de Contreras. Ahí estaba la muñeca que le ganaban las riendas a Leo Gómez. Cero punto para este jinete. Lo amacaba, lo empinaba y no podía volver el joven jinete Leo Gómez. Santiago Eiras y la moneda de Suárez. Ahí está el hijo de Calicho Eiras, de los pagos de Coronel Vidal, y en su propio pago, jineteando como muchas veces lo hiciera su padre en este ruedo de jineteada, en la fiesta del potrillo o alguna otra fiesta que se hiciera en estos pagos vidaleros. Santiago Eiras, un punto en la moneda de Suárez. Este fin de semana, este 4 de junio, el primer festival de destrezas criollas en Vedia. La coordinación de Lalo Arce, importantes premios, pruebas de rienda en varias categorías. Este domingo 4 de junio, Lalo Arce los espera. Néstor Galeano y la Trinidad de Tolosa. Ahí estaba el zurdo jinete de General Madariaga en la reservada de los Tolosa hermanos de Coronel Pringle. Un punto también para Néstor Galeano. Segunda gran jineteada en San Agustín, Santa Fe, este 9 de julio. Coordina Ezequiel Ordina. Suerte, Ezequiel, en tu organización para el 9 de julio allí en los pagos de San Agustín. Elías Frechías en el Porra de Medina. Ahí estaba el moro que se plantaba, el jinete que iba tratando de aprovecharlo. Sonaba la campana y bueno, cero punto para el jinete Elías Frechías. A veces del público parece una linda jineteada y a veces hay cosas que ve el jurado, como en este caso los roces de la mano en el basto y no tiene puntaje. Cochelo Fernández, el hábil jinete de la provincia de Santa Fe, también deleitando al público de Coronel Vidal. Tres puntos para Cochelo Fernández en el Cocoliche de Asad, uno de los hombres muy espoliadores de la provincia de Santa Fe. Pausa. Ya seguimos apadrinando a los hermanos Lali en su fiesta, en su tercer fiesta de arbolito. Desde General Madariaga hacia su fiesta, Cacho Aldaz, dueño del recordado y famoso temblor, hoy con dos de los mejores reservados del país, el Vengativo y el Matrero. Se vienen midiendo con los mejores jinetes del país. Asegure el éxito, no duden en tenerlos en su fiesta. El Vengativo y el Matrero, para la centralización de su espectáculo. Consúltelo con Cacho Aldaz, 2267-533570.
Vigésima novena edición de Fiestas Patrias de Saladillo, los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Jueves 6, desde las 8 horas, sorteo de pruebas de riendas de mujeres, anotación de manso, verificación de potros, jineteada en categoría grupa, peña y matiné con el Bocha Lobosco. Viernes 7, 8 de la mañana, apertura del campo de jineteada, prueba de riendas de mansos, jineteada en categoría encimera pelada, matiné, folclore y baile con diamante 2. Sábado 8, prueba de riendas de potro, jineteada en categoría crina, matiné y la actuación de Marcelo Miraglia, Valeria López Vila, baile con Anabela, banda libre y grupo La Vuelta. Domingo 9, grandes finales de prueba de rienda, jineteada en categoría bastos con encimera, jineteada en categoría cuero tendido. 8 importantes montas especiales para culminar la coronación del campeón de Fiestas Patrias y los sorteos de la rifa entrada y el bono de la tropilla. Organiza Oscar Laforcada. Fiestas Patrias de Saladillo, la obligación es llegarse los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Bueno, también nos ha llegado la información, vamos a tener toda la información de la fiesta, la espectacular jineteada que se va a hacer en Tandil, en la pulpería San Seferino, allí de Fabio Ferreiro, un amigo de muchos años, vuelve a abrir las tranqueras de su pulpería para una gran jineteada, donde vendrán uruguayos y brasileños, donde llegarán también caballadas importantes para el broche de oro, entre ellos Cacho Altave. Bueno, vamos a tener toda la información de la jineteada de Fabio Ferreiro allí en la pulpería San Seferino, en los Pagos de Tandil, que se va a realizar el 20 de agosto. El sábado pasado, por la quiniela de la ciudad, la Es Lotería Nacional, se realizó el segundo sorteo de la entrada rifa a la fiesta de Apadrinando. El primer premio, que eran 200.000 pesos en efectivo, para el número 7.826, y la ganadora es la señora Beatriz Valvidares de Henderson, provincia de Buenos Aires. El segundo premio, que era de 50.000 pesos, fue para el número 6.324. Y la ganadora es la señora Ana Cisnero de General Villegas. Estos premios se sortearon el día sábado 27 de mayo por la Lotería Quiniela de la Ciudad, la ex Lotería Nacional, como dice la entrada rifa en el dorso. Y bueno, estas dos señoras ganadoras el año pasado también habían obtenido premios con la entrada rifa de la fiesta de Apadrinando. Ahora sí, volvemos nuevamente al ruedo de la jinetía. Seguimos con la categoría Basto y Encimera. Reservados y jinetes elegidos a concurso. Bueno, se iba a ir Pipo Suárez y el Lolo de Fernández. Ahí estaba este colorado que se iba arriba, el hombre que lo aprovechaba, tastabillaba, le cruzaba la lonja, cumplía con la monta. Las apadrinadas se quedaban con el hombre en brazo y el jurado decía que esta monta llevaba un punto. Ahí está Pipo Suárez y el Lolo de Fernández. Matías Rivadavia y el malevo de Rubén Iglesias. Ahí estaba el jinete Matías Rivadavia, el malevo, enojado, a vuelta, complicado, lo complicaba a Matías hasta que se la ganaba. Bueno, el gateado con muchas ganas de voltear un hombre, en este caso a Matías Rivadavia, que bueno, casi llegando al tiempo lo logró. Un caballo que se iba enojando, se iba poniendo complicado, y bueno, en los últimos tiros, cuando parecía que ya llegaba la campana, el reservado le ganaba a Matías Rivadavia. Tija Suárez y el marcapaso de Contreras. Ahí está Roberto Tija Suárez, el veterano jinete de estos pagos de Coronel Suárez, hombre que representara en el Festival Mayor de Jesús María a la provincia de Buenos Aires en alguna oportunidad, ganador de muchos premios, un hombre que recibía su reconocimiento por parte de sus pares, organizadores de esta fiesta, los hermanos Lali, en la noche anterior. Bueno, una muy buena trayectoria como jinete y persona, Tija Suárez,
este jinete de este mismo pago, Coronel Vidal, pago o cuna de grandes jinetes en la provincia de Buenos Aires y, por qué no decirlo, en la República Argentina. Se iba a ir Bruno Beltrán y el farol del centro tradicionalista Ayacucho. Ahí están los caballos del centro tradicionalista Ayacucho, Gastón García Arena, Jorge García Arena, su padre, que andan con estos caballos en toda la región. Miguel Chiquilito, en la estrella de Fernández. Ahí estaba la estrella de Fernández con Miguel Chiquilito, jinete de los pavos de Balcarce, tratando de sacarles corcovo. Monta hecha. Un punto para el jinete Chiquilito en la estrella de Fernández. Seguían viniendo los reservados a los palenques. Se iba Matías Gallego y el rayado de Íñigo. Ahí estaba el rayado cambiando de tiro, cambiándole la vuelta a los apadrinadores. 0 puntos para Matías Gallego, que lo complicó el gateado y no pudo llegar a la campana. La gran jinetería de folclores en Arroyito, en la provincia de Córdoba, el 9 de julio, coordina Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui. Se iba Lito Fernández en la igualada de Carly. Ahí está Lito Fernández del pago de San Pedro. Venía enojada, venía trabajando muy bien la reservada, una linda monta llevaba Lito Fernández, pero bueno, en esa vuelta parecía que se iba en una pata, se resfalaba la reservada y quedaban las ilusiones de un buen puntaje para el jinete y para el tropillero Héctor Carly. La gran jineteada, la más campera, en Ticino, en el mes de agosto, en la provincia de Córdoba. Se iba el Pampa Sarí en el Ortigazo de Medina. Ahí está el hombre de San Antonio Areco, el artesano zoguero, el Pampita Sarí, que hacía un punto montando el Ortigazo de Medina. Ahí lo vemos como se hacía a un lado el jurado, no podía apreciar la monta, pero sí sus compañeros. Cuarta jineteada de las Pilchas Gauchas, ya le dije, es el 4 de septiembre en González Moreno, en nuestro partido de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires. Coordina Javier Cré. Javier Echeveguren y el oriental de Rogeri. Ahí está el hombre del pago gaucho de General Madariagas, veterano jinete pero siempre vigente, Javier Echeveguren. Un punto para Javier Echeveguren en el oriental de Ruggeri, siempre marcando su estilo, su trabajo sobre el reservado. Lulo Castillo y la sombra de Leo. Ahí están los potros de la yunta de Leo, de los pagos de Indio Rico, y el jinete Lulo Castillo. Para el Lulo Castillo en la sombra, reservada de don Roberto Leo. Ahí andan sus hijos con los reservados, llevándolo a distintos festivales. Víctor Sena, el entrerriano que se llegaba a Coronel Vidal, en la Bataraza de Iglesia. Ahí está el hombre que hizo vibrar las tribunas de Jesús María en alguna oportunidad cuando representaba su provincia de Entre Ríos. Víctor Sena, aquí le tocaba perder con la Bataraza de Rubén Iglesias. La Bataraza le ganaba a un buen jinete de la categoría de bastos y encimeras como es Víctor Sena. Felipe Ubieta y el Nene de Leite. Ahí está otro de los madariaguenses, Felipe Ubieta y el Nene, un caballo que se va arriba, trabajoso.
Y bueno, llegaba el tiempo, un punto decía el jurado para Felipe Ubieta. La jineteada del año, ya les dije, se hace el 17 de septiembre, la coordina Miguel Ferreira, se realiza en el Club Gorras de Cuero, anda con las entradas a la venta Miguel Ferreira. Nosotros estaremos con todo el equipo de Apadrinando el 17 de septiembre allí por Carlos Tejedor. Héctor Zubiarre, en el Churrinche del Centro Tradicionalista de Ayacucho. Ahí está el ayacuchero, dos ayacucheros, reservado y jinete, en una linda tarea. Dos puntos, decía el jurado, para Héctor Zubiarre en el Churrinche del Centro Tradicionalista Ayacucho. La fiesta de Apadrinando, la fiesta de este programa, la fiesta que se realiza en América, en la provincia de Buenos Aires, el domingo 15 y el lunes, que es feriado, 16 de octubre. Como todos los años, el día fuerte, el lunes 16 de octubre. Pero durante los dos días vamos a tener más de 200 montas en el campo de jineteada Don Evaristo Ustare del vivero municipal. Walter González y la fichita de Ricciardi, un punto el jinete de Madariaga. Se iba Coco García y el terrible también reservado de Ricciardi. Ahí estaba el gateo que lo convidaba con las riendas para abajo, lo soliviaba en el basto, lo llevaba y bueno, en esa hocicada que pegaba el caballo lo terminaba de llevar en las riendas al jinete. Cero punto para Coco García. Ahí vemos cómo lo empezaba a marcar el jinete con las riendas para adelante, el reservado del jinete. Y bueno, en una de esas se iba de mano y lo terminaba llevando. Ahí estaba Peco Morales, uno de nuestros camarógrafos, gran animador de jineteadas también, tomando un mate. Y el jurado, que nos decía que el primer premio era para Kevin Rodríguez, el segundo premio iba a ser para Cruz Varela, que montaba el Cruz Diablo de Santa Cruz, y el tercer premio era para Fabricio Martínez, que montaba el Quebracho de Leo. Cuarto premio, Cochelo Fernández, el santafesino, que llegaba a los pagos de Coronel Vidal y montaba el Cocoliche de Asad. Ahora nos vamos a escuchar a Yelén, que está con dos entrevistados. Importante charla. Bien, en este último tironcito de la fiesta de Arbolito, estamos a la expectativa de estas montas especiales que se les dio a Emiliano, pensando junto a los hermanos, un gran broche de oro, yo digo, ¿no? Y algo distinto para el espectáculo. ¿Cómo va, Ricky? Hola, en primer lugar, muy buenas tardes a vos, al programa Padrinando. Bueno, sí, fue un... creo que se le ocurrió a Lemi, a los hermanos, no sé, de juntarnos a los dos, de hacer este desafío, de crear un poco de expectativa. Yo creo que más allá de un desafío, va a ser unas montas lindas con Joaquín, que esperemos que salgan lindas, nos han elegido caballos lindos. Y bueno, creo un poco de expectativa también, como dije recién, para el público, para la gente, ¿no? Muy bien, bueno, Joaquín, bienvenido también al programa Padrinando. Y bueno, ¿cómo fue esta parte de la llamada? ¿En qué momento fue? Contanos cómo fue la previa a que se largue este broche, estas montas especiales. Bueno, muy buenas tardes al programa Padrinando. Bueno, el año pasado cuando vine a hacer la monta, el Emiliano me tiró una idea y le dije que estaría bueno para montar y para hacer el desafío, ¿no? Y bueno, como yo siempre digo, que yo los primeros pasos que di siempre fue en la casa de Rica, me enseñó mucho, aprendí muchas cosas a él. Y bueno, y quien no toque ganar, como sea él, me voy a poner muy contento porque lo aprecio un montón. Y como sea de mi parte, que si me toca ganar a mí, yo sé que él se va a poner muy contento porque sé que me aprecia. Y bueno, y lo que salga es para la gente. Muy bien, bueno, creo que la expectativa está dada. Los reservados muy bien puestos, dos clineros del momento, se podría decir, porque son siempre vigentes, están siempre vigentes. Y bueno, creo que no queda mucho más que decir, sino que esperemos que se dé estas montas, ¿no?
Exactamente, Aye, esperemos que se dé, como decís vos. Y bueno, como dijo Joaquín, yo creo que si gano yo, él no va a dejar de ser Joaquín Grollo, y si gana Joaquín Grollo, yo no voy a dejar de ser Ricardo Pucheta. Además, uniendo dos clineros, como dijiste vos, por ahí vigente, y que el espectáculo salga lindo y que gane el público. Muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa. Tenemos la última nota con Emiliano y enseguida nos vamos con estos dos protagonistas que van a cerrar con la tercer fiesta de Arbolito. Ya pasó el primer sorteo de la 16ª fiesta de Apadrinando y hubo dos ganadores. Estás a tiempo de adquirir la entrada con sorteos y ser el próximo ganador. Además, disfrutar de dos días a puras fiestas, el 15 y el 16 de octubre. Quedan tres sorteos con dos premios cada uno de 200.000 y de 50.000 y un cuarto sorteo en el mes de agosto de 700.000 pesos al primero y 300.000 pesos al segundo. Y en octubre la frutillita de la fiesta, una camioneta Alaskan 0 kilómetro. No te podés perder estos fabulosos premios. Pedíselos a tu vendedor zonal o comunicate al 2392 52 41 32. Bueno, Emiliano, está a punto de terminar la tercer fiesta de Arbolito. Creo que contento con la cantidad de gente que vino hoy, que vino ayer y que arrancó el viernes, ¿no? Sí, la verdad que muy contento de esta nueva edición. Bueno, le pusimos mucho trabajo, mucho compromiso con mis hermanos y bueno, la gente respondió de la mejor forma, también el tiempo, no cosa menor para que un evento salga de la manera que salió y bueno, ya finalizando todo esto. Bien, falta todavía la parte más importante, el broche final de lo que es la fiesta, lo más esperado y lo que más se promocionó también, lo que tiene más expectativa. Así que en un ratito nada más vamos a estar terminando con eso. Creo que además de la gente que respondió, los caballos, los jinetes cumplieron todos y las noches de Arbolito creo que fueron increíbles, ¿no? Sí, creo que, bueno, como siempre digo, uno trata de ir copiando cosas que ve de otros festivales y habíamos plantado una peña que la gente respondió muy bien, se acercó, los payadores, fue una noche espectacular la de ayer y bueno, y ni hablar el baile donde la carpa colapsó, estuvo muy lindo y bueno, ahora esperar que este número tan esperado, que lo hemos buscado tanto de Ricardo Pucheta y Joaquín Grollo se cumpla, se complementen, porque a veces los caballos buenos están, los jinetes buenos están y falta que el espectáculo se dé, ¿no? Y bueno, a la expectativa de eso y ansioso por ese evento. Bien, felicitaciones y bueno, a descansar un poco, pero a pensar, ¿no? Muy pronto en una cuarta fiesta. Sí, ni hablar que uno no, ya está terminando y cuando ve que sale todo tan lindo, ya empiezan a brotar nuevas ideas para decir, bueno, puedo hacer esto, aquello para la nueva edición, así que seguramente en el 2024 vamos a estar con la cuarta fiesta. Muy bien, nosotros nos vamos derechito a ver el último tirón de la fiesta de Arbolito. Usted seguramente expectante con esta parte, así que adelante con las imágenes. Bueno, y como dijo Ayelén, nos metemos en la última parte, en el último galopito apadrinando el día de hoy, pero también en el último galopito de lo que fue la fiesta de Arbolito. Primeramente la monta especial de Bautista Lali en la Pequinesa de Don Roberto Leo. Ahí está el joven jinete que, bueno, ha sido revelación en la provincia de Buenos Aires porque es el último campeón de esta categoría grupa de la provincia de Buenos Aires, muy jovencito, el más chico de los hermanos Lali, que tuvo el honor de representar en esta categoría, la de la grupa A, en su provincia, en Jesús María, este último año. Ahí estaba Bautista Lali, la Pequinesa, dejando los dos todo por el todo, la Pequinesa que se venía al suelo. Bueno, se levantaban juntos, dejaban un lindo espectáculo en esta monta especial, el joven jinete, el quinto de los hermanos Lali, aquí en su pago, en Coronel Vidal. La Pequinesa que se venía al suelo,
Bautista, que se reincorporaba junto, bien limpio. Y bueno, venía la campana y por ahí un encontronazo con el apadrinador, la gente que lo aplaudía, porque lo quiere, lo respeta a esta familia Lali en sus pagos, la vuelta de honor, recogiendo todo ese cariño que el público le deja o les hace saber en sus palmadas, en cada uno de esos golpes de palma después de una monta. Ahí está su mamá, la mamá de los hermanos Lali, su papá, el Chana Lali, saludando a Bautista. Se saludaban Joaquín Griollo, Ricardo Pucheta. Entraba la mano al sombrero para el sorteo de los caballos. Iban a ser dos reservados con la soga entre espalda y dos con el tiento pescuecero. O sea, iban a montar uno cada uno en cada modalidad. Los reservados iban a ir a sorteo. Y bueno, estaba el sorteo hecho. Abría el desafío Ricardo Pucheta, dos grandes jinetes de la República Argentina. Ahí estaba Ricardo Pucheta enhorquetándosele al primer reservado, el Picarón de Leite, con el tiento pescuecero. Ahí estaba, dos, tres saltos muy fuertes, muy bien aguantados por Ricardo. Se plantaba esquivado, los apadrinados, ya había sonado la campana, echaban la atropellada y los apadrinadores lo reencontraban nuevamente. Roberto Tija Suárez apadrinando, quedándose con Ricardo Pucheta en brazos. Ahí estaba la primer monta, la de Ricardo Pucheta, la primera iba a ser con el tiento pescuecero. Saludo de Ricardo, el público que aplaudía, y se iba a venir la de Joaquín Griollo, también con el tiento pescuecero. Ahí estaba este potro de clín entera de Mendizábal, el cachetazo. Bueno el potro, bueno el hombre, tocaba la campana y lo desprendía muy ágil, como caía livianito sobre el suelo el jinete Joaquín Griollo. Una buena tarea, buen trabajo del potro Mendizábal también. Y bueno, ahí estaba el saludo. Se iba a venir la segunda vuelta, donde entraban los reservados de Tolosa y de Leo. La Villerita, reservada que diera los tres últimos campeonatos, los tres últimos caldenes de oro en la categoría clina, allí en Nueva Galia, la Villerita de los Tolosa hermanos. Ahí estaba Ricardo Pucheta, que también fue ganador de un caldén de oro sobre esta reservada, la Villerita de los Tolosa. Ahí estaba Ricardo Pucheta con su zurda, festejando arriba, cruzando la lonja, dando lindo espectáculo. Y bueno, sonaba la campana y se desmontaba de la reservada Ricardo Pucheta. Ahí vemos la reiteración, una yegua muy vistosa para la categoría clina, la Villerita de los Toros Hermanos. Se iba a venir la última de las montas, la de Joaquín Griollo, en el tilingo de los hermanos Leo. Ahí está el saludo del capataz de campo, el organizador también de esta fiesta, Emiliano Lali, con Ricardo Pucheta. Con esta monta se iba a cerrar la fiesta de Arbolito, la tercera fiesta de Arbolito. Joaquín Griollo en el antojo de Roberto Leo, última monta de la fiesta de Arbolito, última monta del desafío. Ahí está el correntino de esquinas, corriente, Joaquín Griollo y el antojo, dejando un lindo espectáculo. Monta cumplida, se quedaba en los brazos de Julián Echeveguren, Joaquín Griollo, que había cumplido con la segunda de las montas, el saludo con Cochelo Fernández, su compañero de viaje seguramente, con Quito Leo, propietario del antojo. El espectáculo estaba echado. Los jurados tenían que tomar la decisión de quién era el ganador de este desafío.
de estas cuatro montas, de estos dos hombres que dieron un gran espectáculo para el cierre de la tercera fiesta de Arbolito. Ahí estaba, saludando, los dos juntos, recogiendo el aplauso de la gente. Y bueno, el jurado decía que el ganador de este desafío era el jinete Joaquín Griollo. Ahí vemos la reiteración de una de las montas de Joaquín Griollo, ganador del desafío categoría clina, un potro con el tiento y otro con la soga. Ahí estaban las dos montas de Joaquín Griollo en el desafío. Con esto le estamos diciendo muchísimas gracias a la familia Lali por confiar en Apadrinando, por confiar en toda nuestra producción. Vemos a los hermanos Lali entregando los premios. Bueno, se fue una edición más, en este caso la tercera, de una joven fiesta que seguramente tiene mucho futuro allí en los pagos de Coronel Vidal. Fuerza, familia Lali, a seguir trabajando con la fiesta de Arbolito, que seguramente va a marcar historia también en la región. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por vuestra atención y nos esperamos nuevamente en la próxima semana. Que Dios los bendiga.